Levi. Captain Levi. And yeah. he had a name before that, too, right? Cloudy. Yeah. he's a guy who beat, like, most of the Japanese guys only using Roy in Smash 4. Oh, really? Yeah, he beat Kamehameha, like, 3-0 clean. Oh, my God. Okay, very nice by him. Well, right now we have Bayless coming. Really? Yeah, he actually beat, what was... He beat Spargo with Blade, and so that was amazing. And of course, we don't have to like. A ver. Ya, yo ya creo que ya, ya nadie quiere okay. el inglés acá porque ya llegó Colt, señores. Llegó Colt. Está a punto de entrar y ese forward más. ¡Le meten la vara, por Dios! Empezando durísimo el señor Blade. Así es, señores, 48% a 2. Acá viene Chuck nuevamente tratando de conseguir la entrada. El intercambio en airs. Sigue. Ahora sí, 88. ¿Qué hago? Vamos a ver, 88 para Noctis. El buen Claudi obtiene una gran ventaja ahorita. Le hacen el cross-up neutral air. Continúa Chag acá con el 18.5%. Viene el side B nuevamente y se viene el Nair una vez más. Acá viene buscando down tilt. Una vez más, cancela la flecha. Ahí viene con el dash attack y proclamándose, no lo sabemos, si como la best violet de México. Ya a estas alturas creo que es bastante obvio que el tipo hace maravillas sacando a Spargo. De hecho, este es un match que sale de dos subsets. Claudi sacando a Spargo en el último juego. ¿Y impresionante. Y el señor Chuck sacando a Meister del torneo a 3-2. Así, dos subsets consecutivos. Regreso al stream, damas y caballeros. Ojalá me den un espacio dentro de sus hogares en estos momentos, porque vaya finales que estamos viendo. El país se nos está desquebrajando con Jay destruyendo a los héroes nacionales, pero aquí vamos a ver si alguien le puede poner todavía pausa. Por lo pronto, con esos backers haciendo lo propio, Chag, tratando de conectar y hacer la superioridad, pero lo veo muy, muy... Yo veo muy bien a Claudi con Violet, ¿eh? Sí, la verdad, está aprovechando excelentemente bien el espacio ahorita que tiene Violet. Le responde con el down tilt a upper, pero no se va a morir porque el DI de Chag es excelente. 121-66%, sigue presionando. Viene nuevamente Noctis, logra conseguir el up tilt. Acá viene Claudi, continúa con esta presión, pero le falla por un poquito el side B, que se lo podía llevar otra vez con el side B. Continúa el neutral, le responde con dash attack, cancela la flecha. Acá viene Claudi, va con el forward throw, no lo va a matar, pero amenaza con la triple cancelación de la flecha. No sabe ni dónde va a pegar, pero ese dash attack pegaba por la parte de abajo. 68% al 80. Acá viene Chuck buscando el stock, pero no le da chance Claudi nada más, aprovechando el espacio de este personaje. El spacing es inmaculado, señores. Viene con el pal y responde con el upper. Ahí viene con el forward air, pero chance para Chuck, que se puede ir con ese downer. Cuidado, que le está costando muchísimo trabajo en este momento a Blade con Violet. Poder tomar ese stock, pero no importa, me roba las palabras de la boca bien con ese up tilt. Y me encanta la manera en la que Blade está cancelando el arco de Faerus, porque lo hemos visto muchísimo hacer... un bait and punish, por así decirlo. Y termina al cuarto o quinto golpe, sí, seteando la flecha, por lo cual puede quitar un stock muy, muy temprano, sobre todo si es un personaje que tiene déficit en su recuperación. En este caso, no, porque es Palutena. Viene, no, es enfrente, no se quiere gastar el back throw. Es completamente razonable. Digo, es una oportunidad bastante grande para poder tomar la stock. Viene el Explosive Flame, no lo va a poder sacar. De regreso, no hay Ledge Trap y Palutena se mantiene en la expectativa porque no puede sacar el stock a Blade. Ahí estaba leyendo ese forward smash. Después lo hace muy bien y le pone hasta el taunt. Saca las alas del ángel. Le dice, cámara, yo estoy más guapa. Vamos a ver si Blade puede demostrar que eso es lo contrario. Ahí en el intercambio de nerfs se demuestra cuál es el bueno. Aunque el otro haya costado $5, sigue siendo superior el de Palutena. Vamos a ver. ¡Ah, excelente! Ahí saltando hacia atrás. Qué bien ha estado haciendo ese juego Blade de hacer short hops hacia atrás, pegando tanto con Roy como con Violet. Le funcionó muchísimo a lo largo del torneo. Trata de sacarlo ya en estos momentos. Chag lo tiene en situación de peligro. Regresa, pero ahí está el tilt. Todavía no va a ser suficiente. Excelente día ahí por parte de Chag. Vamos a ver quién se lo lleva, muchachos. Así es, ¡oh! Y le va a responder con el segundo back. Denied. Como si te taparan esos dos puntos que ibas a clavar. No pudo regresar. Qué bárbaro. Así es, amigos. Pues la profesora le paró ganando a la diosa. Para toda la gente ahí que son fans de Violet, pues ya parece que Claudi es este best Violet de México. No sabemos si el niño vaya a decir algo al respecto, pero por el momento lo ha quitado. Se lo quitó de Twitter. No puede decir nada el niño, señor. Sí, se lo está quitando muy bien. Pero ahora sí, recordemos que este es juego 1 Chag en Losers. Todavía hace falta que ambos evolucionen.
mucha carrera entre ambos jugadores, pero me parece que Claudio se va a quedar con Violet. Decisión bastante inteligente. Pero bueno, vamos a ver qué counter pick va a escoger el buen Chuck. Y nos vamos de nuevamente. PS2. Pokémon Stadium número 2. Sí, es mi buen Colt. Vamos a ver. Le van a meter el B neutral en el escudo para sostenerlo. No va a haber entrada, pero le responde con el Love Tilt. Ya vimos que Chuck está notando mucho por arriba, sobre todo con esos nerfs. Y circunstancialmente, Claudio está castigando. Pero ¿cuántos nerfs más va a conseguir este hombre? 60% cancela la flecha. No me extrañaría que veamos un Chuck mucho más agresivo esta partida. Definitivamente. Aparte, el hecho de que estemos en Pokémon Stadium 2 le permite muchísimo más el juego de Yoggle. Inmediatamente va a bajar por ella. No, le intenta hacer el Edge Trumping. No lo va a poder lograr. Viene de golpe. No, intenta meter el Tomahawk. Ahora sí, de ¿cómo dura? ¿Cómo dura el counter? Demasiado, es casi un segundo, brother. Totalmente de acuerdo. Mientras se hace la pelea por la mejor waifu del juego, estos dos muchachos quieren hacer la diferencia. Quieren tomar la ventaja. Chuck lo ha hecho de muy buena forma. Aquí está. Trata de hacer el confirm. Excelente directional air dodge para salir del problema por parte de Blade. Carga la flecha. No le funciona. Trata de leer más allá de lo evidente y tampoco. 155% para profesora, que es bastante thick, pero yo creo que un buen golpe estaría llevándosela sí o sí. Así es, amigos. No importa lo thick que sea, porque acá tenemos un Chuck apenas con 62, pero el Rage está del lado de este hombre que va a conseguir el back throw. Aprovechando, trata de conseguir un vaquero ahí también. Va a conseguir uno esta vez. Ahí venía la flecha cargada. ¡Oh, Dios mío! ¡Vámonos hasta abajo con el hacha de Hilda! ¡Vaya bait con el arco, mano! ¡Qué bárbaro! Es lo que te estaba comentando. La verdad es que está utilizando el arco para mantener a la expectativa a Chuck. Ya vio que sí le tiró flechas en serio, sobre todo cuando está muy, muy lejos del ledge para obligarla a soltar inmediatamente. Ya se lo hizo otra vez. Y viene otra vez. De verdad, Claudia está jugando de una manera impresionante. Con la profesorcita. Esta de verdad es una gran entrada para Claudia a este año de Smash. En serio, sí. Ya le hacía falta ese tipo de wins. Es un jugador que tiene muchísimo callo ya, un buen de colmillo. Pero vamos a ver cómo lo responde ahorita. Porque si le gana Chuck, ya llegar contra Meme a Grand Finals sería muy interesante ver Yoshi Violet. Ahora sí, vamos a ver. No hay que descontar a Chuck porque apenas es el segundo juego. Y hay adaptación, señores. Va a cancelar la flecha reconociendo que había counter. Pero una vez más con ese Fair responde con Dash Attack. Va a conseguir el combo. El Edge Trap no va a existir. Después del Spot Dodge, el que queda contra la pared. ¡Oye, señor! ¡Va a ser Chuck! Pega como camión. Durísimo ese dash attack. Fuerte. Por ahí mencionan que Violet podría ser muchísimo más viable si no le pusieran Sour Spot a ese dash attack. Pero por lo pronto estamos viendo que Claudio lo usa de una forma sobresaliente. Chuck es ahora el que tiene que proponer, el que tiene que obtener el protagonismo del match. Lo hace, pero lo hace mejor Blade, lo hace mejor Claudio. Ahí está otra vez ese dash attack, que como lo ha utilizado a rango, lo mantiene lejos. Le dice no me toques, sucia, y la cachetea para mantenerla a distancia. ¿Qué le conviene a Claudio? El grab no va a ser suficiente, todavía no está en porcentaje para mandarlo para atrás. Uy, centro de pantalla, centro de plataforma, tratan de hacer un bailecito, no le sale. Chuck sale el vencedor de ese intercambio. Y cuidado, porque en este momento Palutena, en manos de Chuck, está utilizando obviamente el backer y el dash attack, porque el escudo invalida los golpes de Violet a distancia larga, puede quitarse el tipper de encima. Hoy viene con el nerf, no es suficiente, ya no pega tan duro, mamacita, no te preocupes. Bien, intenta meter ese dash attack para quitárselo de encima. Viene el Sword Cut. Ahí está el counter, no va a salir, creo que no entró en punta realmente, o al menos no fue el multiplicador que esperábamos. Creo que fue más bien la distancia, contó como un soul spot y sí. También porque estaba alejado no contó muy bien, pero ahora sí vamos a ver a Chuck con 91%, que tiene que jugar más agresivo con el doble fair a dash attack. Ya son 32, va con ese nerd, pero le responde con el propio. Acá hay una cuestión, y es que el nerd de Violet realmente no es tan bueno y aún así consiguen hacer los drag downs. Ese roll para adentro estaba bastante cantado. Viene con el down throw, rar, va, quedó por otra vez, pero no se va a ir, señor. Va a volver una vez más Chago por la parte de abajo, ese down tilt buscando el frame to punish, pero no va a ser posible. Ese correr a Optil le puede funcionar, pero son 134, peligro para Chac, que le tiene la presión encima y está él también atacando de frente, tiene que echarse para atrás, pero ese side B podía hacer todo. Venía como si fuera un mismísimo Raptor Boost. 149, pues no tiene ningún kill throw que yo sepa. Y en ese momento es un poco difícil analizar este match, porque realmente hay tan poca información. ¡Oh! Pero no importa qué tan poca información haya, ese dash attack va a seguir pegando, va a seguir macheteando y va a ser suficiente para sacarle el segundo juego a esta Palutena. Permíteme demostrarte, padre, es lo que le dice Violet en estos momentos a Chuck. Está jugando de forma espectacular. Claudio ha hecho uso de fundamentals bien, bien sólidos. No nada más aquí en contra de Chuck, sino también en contra de Spargo. Y la profesora, creo que definitivamente podríamos considerar que sí podría enseñar Smash, ya que es un personaje que realmente explota los fundamentos del juego, ¿no? Sí. El spacing, el castigo correcto, las predicciones, las lecturas. Es en lo que se está basando Claudio y está dando gran, gran
despliegue de ello. No creo que la verdad, no creo que Inkling sea la opción, ¿eh? Yo precisamente creo que Inkling es la opción. Te voy a decir por qué. Al ser un personaje con un dash dancing Chapanálisis. Específicamente tan, sí, tan, o sea, tan molesto o tan efectivo como sea, va a poder meterse por abajo de cualquier aéreo de Violet ahorita. Esa entrada, pues sí, definitivamente no era la que esperábamos, pero yo confío en que Chag está haciendo un buen intercambio. Pero lo que está haciendo bien Claudia acá es que mantiene los fundamentals del juego. Cuando pegas, es un par de entradas y te alejas. Y cuando puedes, cambias de defensivo a ataque y entras con ese Nair, con ese dash attack. O sea, hace un cicla muy bien entre ataque y defensa. Pero ahorita creo que a Chag solo tiene que acostumbrarse un poco a esto. Pero ahorita, pues ya solo le queda un juego para ganar. Sí, de verdad es crucial. Justo entiendo lo que dice Chaparro, porque sí, Inkling va a poder estar en la cara de Bailey todo el tiempo. No le va a permitir mantener este maximum rage daño. Entonces, sería cosa de ver cómo se adapta en este momento Chag con Inkling y ver si no existe un momento explosivo o reciba de verdad un golpe súper contundente que lo quite. ¡Ay! ¡Uy! Y justo ese era. Y 117-87. De nuevo, los fundamentos de Claudia están dando muchísimo de qué hablar. Y si hay alguien muy bueno para saber cómo hacer DI en la orilla en esas situaciones, cuando te tienen, ya sabes, tan presionado, es Chag también. Sí, por eso sobrevivió al López. Sí, completamente de acuerdo. Vamos a ver en estos momentos, en el punto en el que se tiene que hacer el toque de la muerte, el que se lleve el primer stock, quién va a determinar el ritmo del juego. Trata de ir por el roller, bien castigado con el backer por parte de Claudi. ¡Uy, ahí! Pudo haber sido peligrosísimo. No hemos visto de todas maneras a Claudi cargar el arco a su máxima extensión. Antes había un counter, vamos a ver si a lo largo de los mix-ups que maneja ahorita, lo vamos a ver, pero ahí está el side B espectacular para regresar cerca a la plataforma y poco a poquito se empieza a ver más adaptación de parte de Claudi. ¡Ay! ¡Me vas a esperar! Ahí no tengo broncas, mira mi rango, papá. Definitivamente pegando en el sweet spot, hermoso. Ahí venía el up throw whopper, pero el macheo de esquí por parte de Claudi va a ser afectado por esos bubble gomers en la cara. No le van a dar ningún chance ahí este hombre. De regreso, Smash 4-2, stocks a 0%. Acá viene con ese neutral air para entrar al escenario. Presión que está metiendo Claudi ahorita. Ahí venía con ese. Fue un reverse up tilt muy bonito por parte de Chag, pero le dijo, ¿sabes qué? Acá mi rango está mucho mejor que tus estilos, así que vámonos. Ese multi-jab duele muchísimo. Y es que la utilidad en ese momento de Bailey con ese rango va a ser el arma más poderosa que tenga en contra de Inkling. Y es que le está costando muchísimo trabajo. Ahora sí, viene con Divine Punishment, con esa espada de la Sword of Creator. De regreso, segunda plataforma, intenta meter un poquito de presión. No importa, el neutral aéreo se parece mucho al de Pit, por lo cual me sorprende bastante el daño y de verdad los pantalones que tiene Claudia a la hora de verdad entrar con este golpe. Mira, si hay un jugador pasional y que consista mucho en su momentum es Claudia. Si Claudia gana este match, no me extrañaría verle ganar a Meme. Sin embargo, cero DI. Es que da un tilt upper. Es, o sea, justamente el análisis de esto es que como Chag estaba contra la orilla, tenía que mantener el DI hacia adentro para no morir, pero al mantenerlo hacia adentro se hizo mucho más fácil conectar el upper, y ya que tenía el DI hacia adentro, pues vaya, se fue para arriba mucho más fácil, digo, para la gente que aún no comprenda qué pasó ahí, porque anteriormente Chag ya había sobrevivido específicamente a ese mismo mix-up. Y casi con el mismo porcentaje, de hecho. Hay creo que tenía más. Una cosa que les quiero comentar y que he notado a lo largo de este match, y el que fue de Spargo cuando utilizó a Inkling, no he visto pegar un Booyah completo de buena forma, no sé si es por el rage, no sé si Baile tenga algo un poquito diferente a los demás. Aquí ya por fin lo hace, pero fue en un rango de 116%. Entonces, creo que si pasa del 120, se deja de ser una kill option, porque Blade había sido capaz de hacer el spot ocho. Todo el down smash. ¿Adiós? ¡Se la llevó! Wow. ¡Se la llevó! ¡Lo borró! ¡Y se acabó! ¿Y Chag está eliminado? Chag eliminado del torneo por Claudi. ¿Por Amir? No, que yo no sé si por Claudi, pero Amir borró a Chag. Ese down smash fue impresionante. O sea, el análisis ni siquiera llegó, nada más le dijo cámara, ahí te ves. Solo lo soltó, creo que. Y luego dicen que no trae el DLC privilege, mano. No.